El brutal asesinato cometido por Bertil Fox en 1997, todavía hoy en día, algunos se preguntan qué fue lo que lo llevó o motivó para cometer ese doble asesinato, por cierto, en la isla del Caribe llamada St. Kitts, donde este culturista había nacido y al año de edad había emigrado a Inglaterra. Después de su adolescencia, comienza a hacer ejercicio motivado por un primo, donde ya a los 18 años tenía un desarrollo muscular bastante notorio. Es evidente que la genética de Bertil Fox se iba a hacer ver años después en el culturismo. ¿Pero por qué ocurre este doble asesinato? Él tenía como sueño simplemente tener un gimnasio desde un principio de su carrera como culturista. Termina su carrera en 1994. Con todo para arrancar, se fue a St. Kitts, montó el gimnasio allá y lamentablemente en septiembre de 1997 vuelve a estar en la palestra de las noticias Bertil Fox. Pero lamentablemente no era para destacar ningún hecho sobre el culturismo o algo parecido. Era para destacar este doble asesinato ocurrido en esa isla. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Algunos atribuyen esta conducta agresiva a sus genes, otros dicen que sencillamente era un roid rage. Cuando digo la conducta adquirida por sus genes, y es que estuve investigando bastante para hacer este video, muchas mujeres se quejaban en esa época en las islas del Caribe y todavía hoy en día del maltrato masculino hacia las féminas. Después que ocurre el hecho del asesinato, las protestas fueron continuas una y otra vez en esa isla y muchas mujeres decían que estaban ya hartas de la conducta del hombre caribeño hacia las mujeres con el maltrato. Pero si nosotros analizamos que Bertil Fox no era caribeño, había nacido en la isla de St. Kitts, pero después había emigrado a solo un año de edad para Inglaterra. Prácticamente su acento era británico, su conducta era británica porque era evidente, nunca había vivido en St. Kitts. Todavía hoy en día, Bertil Fox niega haber cometido este asesinato. Evidentemente, murieron a mano armada, pero él dice que fue un accidente. Recapitulando las informaciones suministradas por Bertil Fox, él asegura que la madre de la chica, forcejeando a la mujer, casi pone el dedo en el gatillo y en ese momento, supuestamente, dice Bertil Fox que se disparó el arma. Pero uno se pregunta, si el arma se disparó accidentalmente, ¿por qué la chica también recibió algunos disparos? Y si todo fue un accidente, ¿por qué él no recibió un disparo también de alguna u otra manera en el forcejeo? Pero lo más extraño de todo este caso fue que Bertil Fox en ningún momento llamó a una ambulancia o alguien para que pudiese atender a las mujeres, socorrerlas y salvarles la vida. La única misión que tenía el jurado era mandar a la horca a Bertil Fox. ¿Qué fue lo que salvó a Bertil Fox de la horca? Por cierto, en el 2002 fue cuando la sentencia de estar de por vida en la cárcel fue ejecutada y fue aplazado lo que podemos llamar nosotros la muerte por la soga. Ahora ustedes se preguntarán qué fue lo que salvó a Bertil Fox de esa soga y no morir ahorcado. ¿Por qué el arma que se utilizó para este doble asesinato nunca se le hizo un examen de huellas dactilares para saber si realmente había habido un forcejeo entre la madre de la exnovia de Bertil Fox y Bertil Fox? En este momento todavía aún está en la cárcel. Es evidente que él pasará el resto de su vida en ella. Si se hará alguna especie de apelación, eso todavía no se sabe, pero si ustedes sacan la cuenta de lo que ocurrió,
en 1997 hasta lo que nosotros podemos llamar 2027, serían casi 30 años desde que ocurrió ese hecho lamentable. Espero que hayan podido entender qué fue lo que realmente sucedió en ese caso y de seguro podrán ustedes determinar si realmente ustedes creen que Bertil Fox pudo haber asesinado con intención a estas dos mujeres. Hasta luego.